En el atrio de la parroquia de San Gabriel Arcángel en Tacuba, se invitó a la gente a que llevara sus armas para canjearlas, ya ven, por productos. De la canasta básica. Una mujer entregó un cañón. No. ¿De qué parte se robó? Ahí está la fotografía del cañón, ¿no? Sí. Pequeño. Con rueditas y todo. Ah, con ruedas sí, y todo. Sí, no, como lo cargas. Pues del tamaño de un buró, más o menos, ¿no? Yo creo un poquito más grande. Sí. Y pues, bueno, señora, si ya murió el dueño de esto, qué bueno, si no, la va a matar. Porque es un cañón casi casi de colección, como antigüedad, sí, puede tener un gran valor. Entonces, señora, pues dicen que las mujeres son las que más llevan las armas a este tipo de eventos, pero señora, la van a matar. Pero llega el marido y mi cañón. Si vive todavía el hombre, cuidado. Mire, lo que me estoy encontrando. En todas las religiones el ayuno es un método de purificación interna y una forma de abrirse a Dios y a la virtud. El ayuno corporal tiene que ir acompañado del ayuno espiritual. De este modo el ser humano no solo se enfrenta a su cuerpo, sino también a sus pasiones. Como los monjes. No tienen un régimen de dieta para perder peso, pero lo consiguen. Muchos monjes, 2 días de la semana, reducen ingerir calorías para perder kilos. 5-2 se llama el sistema. 5 días de comer y 2 de ayuno. Así es. Según un estudio presentado en la BBC de Inglaterra, los miércoles y viernes solo tomamos, dicen los monjes, agua y una taza de café. Ese es mi caso. Lo vengo haciendo desde hace 20 años, pero la dureza de esta disciplina cuesta. Se siente dolores de cabeza, cansancio, pero el cuerpo se acostumbra. El truco es hacerse a la idea gradualmente de que el ayuno funciona no solo para la carne, sino también para el espíritu. Bueno, nomás como curiosidad, porque tampoco vamos a pedir que una gente se convierta en practicante de alguna religión. Disciplina, y por eso es ayuno y abstinencia. Y de pequeños nos decían, es que son la cuaresma es fecha de ayuno y de abstinencia. Y hay días de ayuno y abstinencia. Bueno, ¿qué es la abstinencia? Que no es lo mismo que el ayuno. Pero no se atrevían a decirnos que es abstinencia sexual. Yo de chiquito pedía, ay, pues un pastelito. Y me decían, no, no te lo comas, te va a fortalecer el carácter. Y me quedaba así con las ganas de mi pastelito, pero bueno, vas entendiendo que eso te va haciendo fortaleza, ¿no? Bueno, señora, el abstenerte de ciertas cosas. Sobre todo cuando te lo comes. Negarte o reducir la porción. Claro. Eso es un buen entrenamiento. Te va entrenando. Tú de chiquito dices, ay, pues eso cuando lo voy a ver, no lo entiendes. Pero ya de grande dices, sí, cierto. Que chocó. Tuvo un impacto, pues, un meteorito con la luna, generando un gran destello. Científicos encabezados por un profesor de la Universidad de Huelva detectó el mayor impacto registrado de una roca contra la luna, que pudo originar un cráter de unos 40 metros de diámetro. ¿Con quién, doctor? Pues a ver, tiene un peso similar al de un coche pequeño, 400 o 500 kilos, chocó contra la luna. Permíteme. Y produjo un destello tan brillante que pudo observarse a simple vista. ¡Qué bárbaro! Hay una leyenda, una tradición que dice que en la Edad Media, unos monjes en Irlanda
atestiguaron el impacto de uno de los más grandes meteoritos en la Luna. Vieron que la Luna se cubría de pronto de como de gris, y que al rato se le quitó. Y ya después se ha detectado que hay un cráter que data de esas fechas, más o menos. Como no tiene atmósfera que le defienda, todos los impactos son secos. Sí. Esa es la diferencia de los que caen en la Tierra. Sí. Y que la llegan ya fragmentados, y luego el cráter pues se erosiona y desaparece. Tienen hasta nombre, ¿no? Sí, cómo no. Algunos investigadores han dejado ya para la eternidad su nombre. El Tycho Brahe, el Kepler, hay varios. Y tiene un mar sin agua, ¿no? Tiene varios. Y el mar de la tranquilidad es el más grande. La tranquilidad. Sí. Pues yo no sé si le pegó el meteorito, pero hoy en la mañana estaba en una sonrisa, pero brillante, de manera poco usual. Y junto a ella, supongo que era Marte. Hasta luego. Sí, debe haber sido Marte por la fecha. Brillante. Era Marte. Es martes, ¿no? Por eso era Marte. Debe ser. Tecuautitlán Izcalli, Carlos González Navarro, 54 años. Tuve la fortuna de estudiar en el Politécnico y uno de sus fundadores, que por cierto era un astrónomo, tuvo el honor de que su nombre fuera tomado para llamar un cráter de la Luna. Me refiero al astrónomo Luis Enrique Erro. Es verdad. Un recién nacido está despertando mucho interés en las redes sociales. En las imágenes se muestra al pequeño que se abraza al rostro de su madre cuando intentan separarlo de ella. Un video de un recién nacido. Fue publicado en YouTube el 19 de febrero. En las imágenes se muestra al pequeño que se abraza al rostro de su mamá cuando está siendo revisado por una enfermera. Dura poco más de un minuto y se aprecia perfectamente al recién nacido, que incluso llora cuando es separado de su mamá. Así es, un video conmovedor. Refieren que la madre tuvo un parto muy difícil. Se ve exhausta la mujer, tiene los ojos cerrados, pero no está inconsciente, está muy cansada. Entonces se ve la mano de la enfermera sosteniendo al bebito y se lo pone junto a la madre, a diferencia de otros partos donde te lo ponen en el pecho. La mujer estaba agotada, cubierta con el campo hasta el cuello. Entonces se ve el rostro del bebé y le pone la manita sobre la mejilla y su carita apoyada en el rostro. Y cada vez que la enfermera intenta levantarlo para seguir limpiándolo, suelta un llanto desesperado. El doctor que está ahí se oye la voz en off y algo dice, y entonces se ríe y le vuelve a acercar la carita del bebé a la mamá y cesa el llanto. Vuelven a retirarlo y empieza a llorar. ¡Ah! Y lo vuelve a poner sobre el rostro de la mamá. Estaban impresionados porque en automático, y luego ponía la manita en la mejilla de la mamá junto con su rostro y se tranquilizaba, su expresión cambiaba. Lo volví a levantar para seguir en el aseo y otra vez. Ahí está, realmente vale la pena verlo. Es muy breve, pero la emoción y el vínculo, esa alianza, esa magia en el estado intrauterino llevado al exterior. Focas, yo creo que nunca lo había yo visto, jamás. Y he visto mucho en ese sentido, pero no, conmovedor.